Bienvenidos hermanos a esta celebración ofrecida por todos ustedes, que nuestra Madre la Virgen María, hoy que celebramos su Asunción, tome en cuenta
nuestra fe, tome en cuenta sobre todo nuestra devoción a ella, que muchas veces es en la Asunción o puede ser en la Inmaculada, ¿sí? O también en la devoción a Guadalupe. Es María, que ella interceda por nosotros, derrame sus gracias, sus bendiciones en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestros estudios, sobre todo en nuestras comunidades. Hermanos, para poder participar también de estos sagrados misterios del altar, dispongamos nuestro corazón, nuestro ser, y reconozcamos nuestras ofensas, reconozcamos nuestros pecados en momentos de
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entró en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces María dijo: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Hermanos, hoy la comunidad cristiana celebra la solemnidad de la Asunción de la Virgen, una fiesta llena de alegría y esperanza para los bautizados. El acontecimiento pascual ocurre en María de forma singular. Su muerte e inmediatamente la resurrección y glorificación. En una sociedad como la nuestra, donde los signos de vida se ven opacados por su contrario, la muerte, hay que resaltar lo que encierra este misterio de la fe. La muerte de María, como la de Jesús, fue una realidad. Lo extraordinario es su manifestación como un misterio de vida. Jesús resucitado abre el camino y quien se identificó con Él en vida, le sigue en la muerte y resurrección. Y eso es lo que hace partícipe a María, como madre sobre todo. ¿Sí? Hoy miramos a María descubriendo a Jesús a través de ella, su ser iluminado por el gozo de la Pascua. El Magnificat es un canto sobre Dios y a Dios. Lucas se lo atribuye a María a causa de la bendición como respuestas a las palabras de su prima Isabel. Se dice que el canto puede leerse en 4 estrofas. Ella le presta a Dios su seno, su maternidad, su amor, su persona. No se trata de una madre de alquiler, sino plenamente entregada a la causa de Dios. ¿Cuál es la causa de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, los temas pues que hoy, de los que se habla, en primer lugar está la gozosa exaltación, gratitud y alabanza de María por su bendición personal. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?
Bendita tú, le dice, ¿no?, entre las mujeres. Segundo punto, el carácter y la misericordia, y la, perdón, la misericordiosa disposición de Dios hacia todos los que la aceptan. Y ahí viene, ¿sí? Destronó a los potentados, a los ricos los despide vacíos, a los hambrientos los colma de bienes. Su soberanía y su amor especial, tercer punto, por los humildes en el mundo de los hombres, en este mundo de tantas diferencias raciales tal vez o económicas. Cuarto punto, su especial misericordia para con Isabel, que no ha de entenderse de un Israel nacionalista, sino al contrario. Habla de todo aquel que tome en cuenta, que acepte, que crea en todo el proyecto de Dios. Presentado a todas las madres del mundo, de cualquier raza y religión. Este canto liberador es para mostrar que si se cuenta con Dios en la vida, todo es posible. Dios es la fuerza de los que no son nada, de los que no tienen nada, de los que no pertenecen a los poderosos. Tengamos en cuenta también, pues, que no es tanto tirarle a los poderosos, no, sino sobre todo a aquellos que su orgullo, que su soberbia, que su egoísmo no los deja mirar por los demás, no los deja vivir alegres y felices o buscar la paz, pues. ¿Sí? Es un canto a Dios. Por eso, este evangelio de esta solemnidad muestra la solidaridad con prontitud en el ascenso de María, de ponerse al servicio de su primo. En otro momento después, ya en las bodas de Caná, dice María: hagan lo que les diga, interceden por todos. Se pone al servicio, ¿sí?, de toda la humanidad, pues. Esto es una buena noticia que nos ha sido predicada, ¿sí?, y es la que debe ser impulso para compartirla y vivirla con los demás. Pues esa es una gran tarea para cada uno de ustedes. Hoy lo que celebramos, pues, la Asunción, ¿sí?, no es otra cosa que la resurrección, ¿sí?, la que hace partícipe a todos. Muchas veces, y en todas las imágenes casi, siempre María se va a presentar, pero primero en el brazo lleva a su hijo, ¿sí? Pero no se presenta ella primero entonces, sino presenta al hijo primero, ¿sí? Como diciendo: aquí está, te lo entrego, te lo ofrezco, recíbelo, ¿sí? Para que después ella pueda también cooperar en esa salvación. Y es lo mismo que nos toca a cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso, hermanos, que estas fiestas realmente nos lleven a madurar, a crecer en la fe. Ante tantos conocimientos, ante tantas ideologías que ahora se nos presentan, no perdamos de vista lo esencial de nuestro bautismo, que nos abre las puertas, pues, para participar algún día como ella de la resurrección. Que así sea en cada uno de nosotros. Oremos, hermanos, al Señor, que en el día de hoy ha querido ensalzar a la Virgen María por encima de los coros de los ángeles y de santos. Y pidámosle que escuche nuestra oración. Respondemos a cada petición diciendo: te rogamos, óyenos. Salvación, protección y perdón de todos y cada uno de nosotros, en especial también por la salud de Virgilio, Alicia, José Luis y Ladia,
Eduardo, Gabriel, Javier, Charbel, Erika, por Luisa, Sixto, Valeria, Crescenciano, Eleuterio, Vitalia, Inocencia, Mariano, Roberto, Norma, decimos todos. Te rogamos, óyenos. Dios nuestro, que constituiste a la madre de tu Hijo, madre y reina nuestra, escucha nuestras oraciones y haz que, ayudados por la intercesión de María, participemos un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tómenos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Suba hasta ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa, y por intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones tiendan hacia ti, inflamados en el fuego de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levados Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de todos tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de tus santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. De pie. Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos, Señor, nos concedas, por intercesión de Santa María Virgen elevada al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinamos nuestra cabecita para recibir la bendición de esta solemnidad, la Virgen María. Después de cada invocación respondemos cantando amén. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano, por medio de su Hijo Santísimo nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María en la Asunción, el Señor los colme de gozos espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres.
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no abandones. Ve con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Fuerte los aplausos a nuestra Madre, la Virgen María de la Asunción. ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María de la Asunción! ¡Viva! ¡Viva María, patrona de nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte los aplausos a ella. Vamos a cantarle las mañanitas todos a nuestra Madre, la Virgen María.